llamado que tiene que fracasar, porque la gente de Tenares está viendo que Nicolás lo que le gusta es figurear con un micrófono, con un programa. Nicolás no aporta nada en ese llamado a paro. Al contrario, la gente está viendo, aunque no hemos solucionado los reclamos locamente, pero la gente está viendo los esfuerzos que estamos haciendo. Y tenemos un problema acá, que es de no hace falta camiones para regar el material. Y entonces, aunque hemos hecho las diligencias con los sindicatos, algunos dueños de camiones alegan que se le daña las gomas a los camiones en las rutas. Pero en ese sentido nosotros entonces habilitamos la ruta, que es el camino hacia la mina. Que ahí no tienen excusa. Que ahí no hay excusa. Entonces, en hora de las primeras horas de la mañana, en el día de hoy, yo conversaba con nuestro hermano y compañero senador Luis René Canal. Y estamos haciendo la diligencia de un par de camión para sumárselo a ese par que tenemos ahí y tratar de seguir dándole solución a la situación de los caminitos que tenemos. Por este medio, le hacemos un llamado a la comunidad de que estamos en esto. Con todas las dificultades encima, pero estamos en esto. No le hemos dado la espalda en ningún momento.